Wow, en serio pude viajar en el tiempo. Todo se ve muy diferente. Qué curioso. Ah, sí, tengo que hacer una entrevista. Bueno, hola, soy David Lavado, de la Institución Educativa 169 de San Carlos. Y pues el día de hoy, gracias al avance de la tecnología, fue posible viajar en la época del siglo XIX para específicamente poder realizar esta entrevista a uno de los presidentes más icónicos que ha tenido nuestra patria, que tomó el cargo en la época que nosotros conocemos como la prosperidad falaz. Me refiero al presidente José Rufino Echenique. Un aplauso, por favor. Un aplauso, un aplauso. Jajaja. Gracias, estudiante, por haberme invitado a esta entrevista. No, más bien gracias a usted, señor presidente, por haber aceptado esta propuesta. Créame que para muchos compañeros y docentes de mi institución quedarán sorprendidos con esta entrevista. Está bien, hijo. Bueno, presidente Rufino, el día de hoy le haré una serie de preguntas y me deberá disculpar por quizá darme un poco de prisa en esta entrevista. Es que tengo que volver a mi época dentro de muy poco. No te preocupes, muchacho. Más bien, debes estar empezando con la rueda de preguntas. Yo también estoy un poco ocupado, ¿sabes? Pero por complacer a mi pueblo con esta entrevista, lo haré con gusto. Está bien, presidente. Bueno, mucho se ha hablado de la consolidación de la deuda externa. ¿Qué me puede decir sobre ello? Bueno, jovencito. Bien sabrás que durante nuestro proceso de independencia se generaron diversos gastos, pues nuestra independencia nunca fue gratuita. Es por ello que aprovechando la venta del guano que estaba en su máximo esplendor, logramos pagar la cantidad de 4 millones de pesos a la Gran Colombia. Oh, entiendo, presidente. Bueno, tocando otro tema, recuerdo que casi el Perú llega a un conflicto con Inglaterra. Durante su gobierno específicamente. ¿Me puede comentar cómo sucedió esto? Sí, bueno, en aquel momento frente a nuestro territorio se encontraba un archipiélago, el cual era denominado Islas Lobo. Estas fueron pretendidas por Inglaterra, poniendo como excusa que estas no tenían dueño. Pero no dejé que esto suceda. Entonces, no me importó dar a conocer mi intención de utilizar la Marina de Guerra, si era por defender estas islas como nuestras. Fue ahí donde Inglaterra prefirió evitar un conflicto con nosotros. ¡Wow! Creo que fuimos bastante suertudos, señor presidente. Pues, una guerra siempre trae tragedias para cualquier país. Sí, pues. Bueno, presidente. Como tengo muy poco tiempo, le haré mi última pregunta. He sabido que durante el gobierno de Ramón Castilla se dio la ley de la consolidación. Usted más que nadie tendría que saber en qué se basa. Sí, mi querido joven. Dicha ley fue para pagar los gastos de la deuda interna. Y en el gobierno de Castilla se pagaron alrededor de 4 millones de pesos, si bien tengo entendido. Y no se equivoca, señor presidente. Pero tengo una duda. Se descubrieron que se reconocieron alrededor de 19 millones de pesos más que la deuda señalada. ¿Qué pasó aquí, señor presidente? Bueno, está bien, está bien. Aquí entre nos, algunos de mis allegados hicieron unos truquitos, por así decirlo, para llevarse un poco del dinero de esos 19 millones. Pero, shh. Bueno. Espero que seguramente haya sido invertido en algo bueno. De algo sirvió el guano. Eso sí, se pagaron a la mayoría que aportaron con el Estado, ¿eh? Aquí yo no soy el malo. Bueno, señor presidente, cada uno con su conciencia. Pero bueno, estoy muy agradecido por haber que usted haya aceptado esta entrevista. Ahora sí, tengo que volver a mi época, pues tengo que entregar la tarea de CCCC. Mucho gusto, señor presidente. Ja, ja, ja. Está bien, muchacho. Con cuidado.